Hay como 8 mil millones de personas en el planeta en estos momentos, o un poquito más. Y creo, personalmente, que hay 8 mil posibilidades, 8 mil millones de posibilidades de definir el amor. Porque cada uno lo define de acuerdo a la experiencia que está teniendo o ha tenido desde pequeño. En realidad, no hay una situación en donde uno pueda definir eso invisible que anida en el corazón de cada persona. Es una fuerza misteriosa que nos va llevando, nos atrapa en nuestras relaciones con los demás, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, en nuestra relación de trabajo, con la humanidad. Sabemos que hay algo misterioso que nos lleva y nos anima a continuar con la vida. Pero ¿sabemos definir lo que es el amor? Se ha escrito tanto sobre esa palabra de cuatro letras, amor, en todos los idiomas. Pero ¿qué es el amor? ¿Cómo se puede definir al verdadero amor? Porque nosotros en realidad tenemos relaciones, tenemos nuestras familias, las protegemos, llevamos a los niños al colegio, los educamos, les compramos cosas y nosotros decimos, eso es amor. Claro que es amor. De alguna manera es amor. Pero, ¿cómo podemos definir al amor verdadero? El más grande, el más poderoso, ese que envuelve a todos los amores. Te voy a contar algo que ocurrió en serio. Un día, Buda estaba sentado a la orilla de un río y estaba con sus discípulos. Y le preguntaron, ¿cómo puede definir al verdadero amor? ¿Cómo se puede demostrar de alguna manera? Él tomó un cuenco que tenía al lado de él, hizo traerle agua dentro de ese cuenco. Él tomó un puñado de sal, lo puso en el agua, lo revolvió, los miró a los discípulos y les preguntó, ¿quién se atreve a tomar de esta agua? Y le dijeron, no, porque nos haría mal. Ese agua nos haría mal. Él tomó el cuenco y tiró el agua, se acercó al río y tiró el agua en el río. Y es una forma de demostrar que cuando ese agua del río, aunque tires ese agua contaminada o muy salada, no lo va a afectar para nada. Es como que van a seguir tomando el agua dulce. Esa agua ya corrió, ya se fue, la salada. Y así es el amor. Esa es la definición de Buda, que en realidad el amor comienza por casa, amándote a ti mismo. Ese es el principio del amor. Ese es el principio fundamental de la fuente, que es amor puro, total, pleno. Se ama a sí mismo y te lo da a ti, a cada uno de esos 8 mil millones de personas de este planeta. Y por supuesto, a todos aquellos seres que no conocemos de otros mundos, otras galaxias, otros universos, porque los hay. Entonces, cuando comienzas a amarte a ti mismo, a respetarte a ti mismo, por ahí comienza el amor. Nosotros sí podemos hacer un montón de cosas
creyendo que son buenas, que en definitiva lo pueden ser. Pero ese amor inconmensurable comienza por casa. Si no te cuidas a ti mismo o a ti misma, ¿cómo vas a poder cuidar a los demás? A veces se entiende que yo te puedo dar muchas cosas, pero en una de esas te estoy usando. Por más que la otra persona crea que yo tengo amor por ella, sea la circunstancia que sea, quizás yo te estoy usando. Y no debe ser así. Ese no es el verdadero amor. ¿Es una parte de amor? Sí, puede ser. Pero el Buda habló de que el respeto primordial comienza por casa. Porque luego lo vas a ir compartiendo, ese amor lo vas a ir agrandando hacia los que tienes al lado. Los vas a escuchar, los vas a respetar. Tú puedes tener a una pareja y dices, yo te amo. Pero en una de esas disminuyes sus propios principios, no les das importancia, no la escuchas. Eso no es amor verdadero. ¿Estás con una persona? Sí, fantástico. ¿Estás en tu trabajo? ¿Colaboras? Sí. Pero el amor, el verdadero amor, es otra cosa. Entonces, en la medida que tú comienzas a amarte a ti mismo o a ti misma, empiezas a ir abrazando paulatinamente a todos los que te rodean. Y no solamente a los que te rodean, a la naturaleza, a los animales, a la lluvia, al viento, al sol. Los vas a amar, porque todo eso forma parte de ti mismo. Todo está en ti. Y esa maravilla, cuando lo reconoces en ti mismo, comienzas a expandirlo. Lo empiezas a compartir. Hasta que llega un momento, un punto, que tienes tanto amor que abrazas a la humanidad entera. Los abrazas y lo compartes todo. Y todo lo que das, todo lo que brindas, no lo das a cambio de algo. Yo te doy amor, pero tú me tienes que dar otra cosa. No, hay que darlo simplemente por dar amor. Es así. Uno siempre busca la parte recíproca del otro. Yo te amo si tú me amas. No, ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es dar sin pedir nada, porque esa es tu esencia. Eso es como pedirle a un foco de luz que te ilumine a ti y al otro no. Un foco de luz, o el sol, si lo quieres, te ilumina, pero no te pide nada a cambio. Simplemente te lo da. Y así es el principio del amor, el principio de esa fuente inconmensurable. Entonces, comienza por amarte a ti mismo. No importa en la situación en la cual te encuentres. Quizás estás viendo situaciones que te parecen que todo es malo, todo es feo. Pero solamente basta con que cierres los ojos, entres en tu corazón paulatinamente y aprendas a no ser afectado por las situaciones externas. Entonces vas a comprender, vas a conocer, vas a saber cómo manejarte en el principio de la existencia de la vida.
Namasté, bello ser. Que la luz de Dios siempre te haga sentir ese principio de amor. Entrégate a ese amor. No reniegues de él. No reniegues del amor. Abrázalo. Recíbelo. Y siéntete tú mismo, tú misma, en ese amor. Porque eso es lo que somos. Amor, gotas de amor. Te bendigo y ámate.